valga la pena. Hola, que alguien nos ayude. Tengo que centrarme. Verte. ¿Quién es? Eres de... Es tu... Luego... Una... Lot. Ah, está... Tras ver... No me... Yo... ¿Por qué visit? ¿Por qué de...? Steve... No lim... ¿Qué hiciste antes? ¿An? Tenía... Sí, cuando... ¿Cómo los...? Ves... Era un... Es un... ¿Y el...? ¿Hoy? Me tienta. Oye, esta... No es más... De un... Sí... Es bueno. Así que... ¿Tratáis igual? Tranquilo. Parece que el... Tienen a un nuevo... A ver... Si hablas... Así... ¿Por qué no os vais a otro planeta y probáis con...? Tiene razón. No vamos a... Eso... Y reza... Con él. Vamos. Pásate luego, ¿vale? Creo que ya... Parece... Rencon... ¿Así? Cuento. Puede que sea por el estofado de gris, pero este sitio empieza a gustarme. Una vez... Los... ¿Y cómo? Inver... Cuando... Muy a... ¿Verdad? Oye, hecha... Llame... En serio. Una de tu... A esta... Ole. ¿Vas bien? Sí, pero... ¿Te agrade? Sí. Hay una buena selección. Cal... Dígame... ¿Qué haces? Respiro... Qué bueno... Pero lo... Por mi... Es un... Ojalá pudiera ser un guerrero intrépido como tú, pero no lo soy. Así que me alegro de que estés por aquí. Hola, Sig. ¿Qué haces? Aquí disfrutando de la vista. Espera un segundo. ¿Empezamos bien? Vale. ¿Listo para atender el jardín?
Vamos a elegir un destino. ¡Valleza, que vamos! ¿Córdoba sabrá qué es la tecnología que encontró Cal? ¿Estás de broma? Ese tío no podría ser más listo. Me muero de ganas de volver a ver a Sir. Le debo una bien gorda. Me prestó créditos para el Pailún. ¿Cuánto le debes, Gris? 2000 créditos, más o menos. A lo mejor, si le preparo el famoso guiso de la abuela Pailún, se le olvida todo. Por 2000 créditos, más vale que la receta sea de escándalo. Siéntate, chaval. Vamos a aterrizar. Sí, vale. Pero ¿cómo sabemos que es seguro? No lo sabemos. Los recursos de la red escasean y los líderes de por aquí no están dispuestos a correr tantos riesgos. ¿Cómo los convencemos? Muchos temen que acoger a ref... Un artilugio inusual. Este parece ser una copia. Ambos fueron dañados con... espadas láser. No fui yo. Esta vez. Para variar. ¿Cree que puede repararlo? No lo sé. Pero lo intentaré, claro. Maestra Yunda, el Imperio se acerca al Santuario del Peregrino. ¿Es un equipo de asalto? No, uno de excavación. Bien, así que no saben nada del refugio. Aún. ¿Refugio? Uno oculto en las ruinas. ¿Hemos empezado las evacuaciones? Ya están en marcha, pero el hermano Armaías no responde. Armaías tiene los códigos de comunicación. Si lo capturan, podría poner en peligro toda la senda oculta. Conozco las ruinas. Iré para allá. Voy contigo. Boat.
Creo que me quedaré por aquí y buscaré una forma de ayudar. Me vendría bien un ayudante de investigación. Traed armallas. Claro. Y nada de heroicidades. ¿Con este? No prometo nada. Creo que se refería a ti. ¿Está lejos el refugio? No, pero necesitaremos un spamel para llegar hasta allí. Se reúnen cerca de la base. Sígueme. No deberíamos entretenernos. El Imperio amenaza el santuario de los peregrinos. ¿Estamos listos? Claro. ¿Qué era este sitio? Un viejo monasterio anacorita. Impresionante, ¿verdad? Sí. Los Spamel están por aquí, Cal. ¿Qué tenemos aquí? Me llevaré esto de aquí. La sabiduría que has recuperado es una bendición para todos. Saludos, caballero Jedi. Soy la hermana Taske. Soy Cal. La noticia de... Siri. Jedi, si tienes... Te lo sin... Te avisaré. Estamos... Tengo muchas curiosidades para ti, forastero. El santuario de los peregrinos es un templo antiguo. Ciri y el maestro Córdoba lo eligieron como refugio de la senda oculta. Sabíamos que el imperio llegaría algún día, pero no lo esperábamos tan pronto. El cruce de los peregrinos está al otro lado del desierto. Ahí está nuestro transporte. Parece que este desierto no se acaba nunca. Sí, no deja de sorprenderme. Espero que este Spamel no nos abandone. No le guardes rencor, Cal. Tú no eres así. ¡Dale brío! Intentemos no llamar la atención. Muy bien. ¡Cabalga!
Ve con tranquilidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora de irnos! Eso es. Parece fácil perderse en este sitio. Pues menos mal que tienes una guía. ¡Deprisa! A veces parece que todo el desierto es igual. Tienes que centrarte en lo que es diferente. Así no te perderás. Tengo que centrarme. Vamos. Estoy contigo. Cuidado, hay peligro. Agárrate, BD. Vale, frena. ¡Rápido! Tranqui, tranqui. Les cortan el paso. Más adelante. ¿Cómo acabaste en la senda oculta? Me encontré a alguien en apuros durante mis viajes y le ayudé a esconderse del Imperio. Eso me llevó hasta la senda. A veces me pregunto si de verdad cambiamos algo al destruir el Holocrón. Protegimos a los niños de esa lista, pero hay más aparte de ellos. Y el Imperio sigue persiguiéndolos. Eso es. Debemos proteger a los que podamos. Thank you.
Es un buen momento para cambiar de equipamiento. Hay aparatos de estos por toda la base de Sir. Sí, son unos mecanismos de seguridad antiguos. Un remanente de los que vinieron antes. Cuando el Imperio llegó, los anacoretas empezaron a usar esos chismes. Cuanto más antiguo, menos llama la atención. Exacto. ¿El refugio está aquí? Sí. El templo está abandonado y bien fortificado. Un lugar idóneo para esconderse del Imperio. Eso mismo pensamos. Encontraremos al hermano Armayas. Eso espero. Iremos por un camino secundario. Es el camino más rápido. Eso va a ser un problema. Al menos somos dos. Uno para cada una de sus garras. Protégete. ¿Eso es todo? No hay escape. ¡Te someterán! Deja que vaya a por ellos. Qué desagradable. ¿Has encontrado el camino a Tanalor? ¿Qué va? Pero encontramos unos artefactos de la Alta República. El maestro Córdoba los está analizando. Sir y su maestro son como uña y carne. Han sido una baza vital para la senda desde que se incorporaron. ¿Encontraste algún Jedi en tus viajes? No, Cal. De lo contrario, habría contactado contigo. Gracias. Bien. Un atajo a la base de Sir. Separémonos. Yo los entretendré. Nos reuniremos en el templo. ¡Merrin! Ten mucho cuidado por ahí. No te preocupes. Solo es tú y yo de nuevo, colega.
Me da que está hambriento. Intenta no tocar nada, anda. No queremos despertar a los muertos. Lo he clavado. ¿A ti también te recuerda a Cefo? Imposible. Hay demasiada corriente.
Tengo que bloquear la corriente de algún modo. ¿Habías escuchado algo parecido antes? Es un sonido casi musical. Tengo que centrarme. Estaban esperando una lanzadera, así que vendrán más. ¿Qué clase de peregrinos vendrían hasta aquí? Imagínate tener que cruzar estos vendavales con tal de encontrar un refugio. Supongo que la fe no tiene precio.
Merrin dijo que esta era la ruta de vuelta, ¿verdad? Espero que Sir tenga alguna ruta alternativa para estos refugiados. Ya han sufrido bastante. Eso nos dará un poco de cobijo. Vamos a parar un momento. Todo despejado. Ha estado entretenida. ¿Por qué no nos puso un mote el Imperio? ¿Has oído eso, colega? Sí, es cosa de Merrin, sin duda. Yeah.
Esos soldados de asalto no vinieron preparados para estas condiciones. Nunca viene mal tener un fantasma del desierto de nuestra parte. Tal vez el viento sople a nuestro favor por una vez. Cal y canto. Eso nos dará el impulso necesario. Está bloqueada. El Imperio ha traído un juguete nuevo, colega. No sabe jugar limpio, ¿eh, BD? Es muy fácil perder el rumbo aquí. Vamos con cuidado. Está cada vez más cerca. ¡Oh,
¿Quieres repetir? No veo el ascensor. Soy Cal, y este es BD1. Soy Philly. No esperaba recibir peregrinos hoy. ¿Qué haces aquí? Deberías... No, Tú dile al camarero del mesón de Pailun que vas de mi parte y él se encargará del resto. Este sitio no parece el más... Sé que mis... No digo... No es un...
Ten cuidado, Philly. Los imperiales están por todas partes. Creo que voy a hacerte caso e iré al sistema Coco. Te veré por aquí. Bien, parece que lleva el puente. Una botánica en el desierto. Tenía que estar muy perdida. O más bien desesperada por encontrar su lugar. Blanco localizado. Necesitarás esa espada láser para luchar contra mí, Jedi. ¡Oh, no! Mira esto. El puente hacia el santuario de los peregrinos. Me vendría bien un descanso. Vamos a parar. Venga, colega. He hecho lo que he podido, pero hay una unidad imperial más adelante, para que lo supieras. De acuerdo, tú delante. Prestad atención, me informan de que han visto al Jedi con una hechicera. ¿Has dicho hechicera? No teníamos suficiente con un Jedi, ahora también hay una bruja de la fuerza. Eso es. Dicen que aniquiló a todo un escuadrón en la... No hay... ¿Piensan hacernos frente? Armazón dañado. Dame un objetivo. ¡Exitoso! ¡Ahora deja de ganar, traidor! ¿Ya ha encontrado el Imperio la forma de entrar en el templo? ¿Merrin? Un momento. Anonadado me hallo. Aún no has visto la verdadera magnitud de mis poderes, Cal Kestis. ¿Puedes hacer eso? Sin un poco de ayuda, no. Entonces, menos mal que diseñaron este camino para guiarme. Por aquí, Cal. ¿Oís eso? Las ruinas están cantando. Viene de aquella cámara. Entonces debes encontrar la entrada. Es intensa en este lugar.
Bienvenido. Hola. El campamento de trabajo imperial de Mada. La guarnición está medio vacía. Podemos atacar antes de que lleguen los refuerzos. Suena prometedor, pero... Merrin y Gris aún no han vuelto a la nave. En cuanto lo hagan, saldré a explorar mientras descansan en la mantis. Sabes que no podrán descansar si tú corres peligro. Nunca te rindes. Y eso es lo que nos inspira al resto. Pero no olvides que allí donde tú vayas irán contigo. Sé que he estado arriesgándome últimamente, pero... desde que hirieron a Gris... Lo que le pasó a Gris no fue culpa tuya. Pero desde entonces, has sido imprudente. Me preocupa que os pase algo malo a vosotros. Es bueno que reconozcas tu miedo. Pero que eso no determine tu camino. Céntrate en el momento. Escoge tu dirección y actúa con certeza. Y confía en que, pase lo que pase, saldrás adelante, Cal. Confía en ti mismo. Confía en la fuerza. Exacto. No hay vuelta atrás. Céntrate en el aquí y ahora. Vamos con un empujón. Tenemos que capear este temporal. Agárrate, BD. Ella siempre sabe guiarme. Hasta en los momentos de mayor indecisión. Cal, ¿qué ha pasado? Míralo tú misma. No está mal. A lo mejor ahora puedes seguirme el ritmo. Vamos a averiguarlo. ¿Qué trama el Imperio? Están en la entrada del templo, esperando algo. Entonces aún hay tiempo. Eso no puede ser bueno. Destrozará este templo. El hermano Armaya sigue ahí dentro. Separémonos. Yo distraeré a ese engendro. Ten cuidado. Nos vemos dentro. Oh.
es más. El viento sopla a nuestro favor. La nave de perforación ha aterrizado, iniciando excavación en la cara norte del templo. ¡Ahí! ¡Lucha junto a mí! ¡Venga! ¡Pelea! Esa perforadora tardará un rato en estar lista. Ojalá Merrin consiga frenarlos. ¿Cómo lo llevas, bebé? ¿Qué te parece? Increíble. Pero eso no impedirá que el Imperio lo reduzca todo a escombros. Huh?
Hay que darse prisa. El hermano Armaias no podrá esconderse mucho más. Este sitio está en las últimas. El santuario de los peregrinos tiene nuevos guardianes. Ese droide centinela no trae nada bueno. Come on.
tanto limpio. ¡Vale! ¡Acabemos con esto! Thank you.
estamos en el lugar correcto. ¿Tú qué opinas? Vale, nos estamos acercando. Tranquilo. Me envía Sir Yunda. La maestra Yunda. Has usado la fuerza. Eres Cal Kestis. Tenemos que irnos. El Imperio se acerca. Sí. Por eso tienes que llevarle esto a la maestra Yunda. Estos códigos de contacto no pueden caer en manos del Imperio. Salvarlo. Nuestro deber es asegurarnos de que su muerte no dio. A llevarle estos códigos así. ¡Tenemos su atención! ¿Por qué poco? Estoy impresionada.
modo de regresar. Pues démonos prisa. Hay otra ruta, pero hay muchas patrullas. Podemos arreglarnos. Cuidado, hay peligro cerca. He estado esperando un reto como este. Enfrentaos a la ira. ¡El objetivo es rápido! Gracias otra vez por el amuleto. Lo necesitabas más que yo. Mal asunto. Tenemos enemigos más adelante. Los retendré. ¡El objetivo! ¡Dame un objetivo! ¡Secreto! Buen trabajo, Jedi. Igualmente, fantasma. Saber que se iba a encontrar. Bien, no deben saber que la senda estaba aquí. Tú, acércate poco a poco. ¡Avanza! ¡Avanza la cabeza! ¿Confías en mí? Claro. ¿Qué has pensado? No hay tiempo para explicarlo. ¿Confías en mí? Sí. ¿Es para darnos suerte? No.
Es para mí. Sigo. Thank you.
¿Qué es eso que has hecho? Un ritual que aprendí cuando volví a Dathomir. Es agotador. ¿Estás bien? Estoy bien. Vamos, hay que llevarle estos códigos así. Thank you.